Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias por los mensajes que nos envían a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba gerencia todos. También los comentarios que recibimos en nuestra cuenta de Instagram, arroba gerencia para todos. Ojo, en Twitter es arroba gerencia todos y en Instagram, arroba gerencia para todos. Queremos agradecer también el crecimiento que hemos tenido en ambas cuentas. No quiero decir el número. Les invito a que vean el crecimiento que tenemos, sobre todo en nuestra cuenta de Twitter, donde tenemos varios K ya de seguidores, porque comparten información útil, información que aplican y que funciona, que trae prosperidad, que genera ingresos, que te ayuda a conformar tu máquina financiera. Ahí pueden ver las experiencias de las personas que nos siguen y con las cuales también tenemos inclusive amables discusiones, porque no, nadie tiene el monopolio de la verdad y hay muchas maneras de emprender. Nosotros en este programa recomendamos el emprendimiento porque es una manera de tener independencia económica. Mira, cuando tú emprendes, tú no tienes que pedirle permiso a nadie. No tienes que indicar, bueno, cuánto, pedirle a alguien cuánto quieres ganar. Tú colocas tu ingreso en función de tu trabajo y de la construcción de esa máquina que, como decíamos en el segmento anterior, va a multiplicarse en la medida que incorpores nuevas unidades productivas, en la manera en que realices tu emprendimiento de forma legal, cumpliendo todas las leyes. Y además, al incorporar, yo les invito a que primero comiencen incorporando a sus familiares. Y es la manera de multiplicar los ingresos, porque no puedes hacerlo tú solo. Y es la manera en que también disfrutes la vida, que tú puedes ir de vacaciones, que sepa que hay alguien, un aliado, un socio, que está ayudándote en tu emprendimiento. Eso es fundamental. Quiero aclarar, mira, es muy difícil conseguir un buen socio. Sí, es difícil. Es más fácil conseguir novia. Es más fácil conseguir una novia que conseguir un buen socio. Pero es un trabajo que hay que realizar poco a poco y te vas a equivocar y vas a acertar. Y de repente los familiares con los que comienzas, de repente no son los más adecuados. Pero tiene que ser con personas que generen tu confianza. Es muy importante eso, que compartan tu visión de negocio. Mientras no lo consigas, sigue solo. Pero hay un factor muy importante. Mira, en la medida que tengas éxito, la gente va a venir, la gente te va a buscar y tú vas a poder escoger tus aliados y tus socios. Eso es muy importante. Y en principio mucha gente no va a creer en ti. Va a decir, no, tú estás loco, chico. Esa idea, la verdad que no nos gusta. Cuando empieza a funcionar, bueno, ahí te empiezan a llamar todos. Y ahí vas a escoger cuál debe acompañarte en ese emprendimiento. Estamos a principios de año. Comienza ya. Porque cuando estés en este mismo mes del año que viene, vas a ver hacia atrás y vas a ver logros y vas a ver hacia adelante y vas a ver oportunidades. Y de eso se trata, que cuando veas tu historia económica, que estás comenzando en este mes de enero, cuando lo veas en enero del siguiente año, vas a ver logros. Cuando veas esa historia. Y cuando pienses en enero del siguiente año, vas a ver oportunidades. Ese es el mensaje que quiero dejar fundamentalmente hoy en este programa. Logros
y oportunidades. Hay muchas personas que ven problemas y pesimismo. Hay que construir logros y ver oportunidades. Eso es fundamental. Así que con ese mensaje los dejo. No, no los dejo. Este programa sigue, por supuesto, a través de las redes sociales. Arroba Gerencia Todos en Twitter. Arroba Gerencia para Todos en Instagram. Por supuesto, también en nuestra red de medios. Estamos en Radio Capital todos los días. Tres veces al día con nuestros micros, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Por supuesto, en tnoradio.com todos los días a las 4 de la tarde. En Mágica, todos los días. Micros a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Estamos en Canal I, lunes, miércoles y viernes, a las 11 de la mañana. TV Familia, los martes a las 7 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Y todo esto pueden verlo en nuestra página web herenciaparatodos.com, en nuestra cuenta de YouTube. Ahí están todos los programas por temas, de modo que puedes chequear y compartir en tus redes sociales todas las actividades que realiza Gerencia para Todos. Y por supuesto, tnoradio.com todos los días a las 4 de la tarde. En la producción de este programa, Alejandro Nieves, quien les habla, Rafael Nieves en la conducción del programa. Nuestro ingeniero Wildry, la dirección técnica del programa. En la dirección general de tnoradio.com, Rafael Casella, con iniciativas internacionales. TNO Radio llega a Venezuela y al mundo a través de esta super señal, de modo que pueden compartir toda la información de emprendimiento a través también de la red social de tnoradio.com, que les invitamos a que lo sigan. Continuamos con ustedes hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Que tengan un productivo día.